Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los presentes. Un gusto en saludarles a los medios de comunicación, a los diputados y diputadas que nos acompañan, a todos los que nos honran con su presencia en este pleno legislativo. Como representante de la fracción parlamentaria del PRD y haciendo referencia a lo sucedido precisamente hace unos días en el Congreso de la Unión, creo que no se puede dejar de opinar al respecto cuando muchos se han cuestionado esas acciones. Precisamente hace unos días nos uníamos a un exhorto a los diputados locales, a la Secretaría de Hacienda, de un exhorto que habían hecho nuestros diputados federales de Quintana Roo, sin importar las fracciones parlamentarias, sin importar, por supuesto, los partidos, en donde pedíamos que para el centro y sur del estado de Quintana Roo hubiera un mejor trato y hubieran mejores oportunidades en el tema hacendario. Pagar menos de ISR, de impuesto al valor agregado, como algunos otros impuestos que nos hacen menos competitivos y nos hacen tener menos oportunidades, refiriéndonos a los empresarios y a los quintanarroenses de la zona norte del estado de Quintana Roo. Nosotros debemos de actuar de esta manera, de manera consciente, haciendo lo mismo que decimos y haciendo lo mismo que pensamos. De tal manera que reprochamos esta actitud de diferentes diputados federales que se comportaron de una manera poco adecuada. El respeto es la manera más práctica y más sencilla y más efectiva de lograr que las cosas se hagan una realidad. La fracción parlamentaria del PRD que hoy encabezo, reprochamos los actos sucedidos en el Congreso de la Unión por diputados federales de diferentes estados, de diferentes partidos, pero sobre todo llamando la atención y siendo un poquito minuciosos de que los diputados de Quintana Roo deben de comportarse a la altura de los puestos que la sociedad les ha encomendado. Muchas gracias, muy buenas tardes.